En cada video me pongo más contenta, me siento más feliz porque cada uno de estos videos yo les traigo a ustedes unas mascarillas que la van a sentir que son las mejores porque van a hacer así un efecto súper rápido desde el momento que la empiezas a ponerte. Vas a ver tu piel hermosa, rejuvenecida y esta es una de las mascarillas que más te va a gustar porque lo tiene todo para dejarte esta piel súper hermosa, rejuvenecida, sin manchas, sin flacidez. Así que vámonos por allá porque hoy te voy a enseñar esta mascarilla secreta donde los ingredientes lo tienes en casa y verás la diferencia. Ya ustedes saben que entrar aquí al canal de la Egi es encontrar a bajo costo eso que estás buscando. Te recomiendo muchísimo esta mascarilla, que la haga y verás que al momento vas a sentir la diferencia. Así que vámonos por allá que les voy a enseñar cómo la van a preparar. ¡Vámonos! Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta hermosa mascarilla. Aquí tenemos media banana que vamos a utilizarla con la cáscara y todo, bien lavadita primeramente. Vamos a necesitar un huevo entero con cáscara y todo, bien lavadito. 2 cucharadas de harina blanca, que puede ser harina de trigo o harina de arroz. 2 cucharadas en polvo de cualquier café que tengas en la casa y vamos a necesitar 3 gotitas de cualquier aceite. Yo voy a usar aceite de vitamina E. Tú puedes usar 3 goticas de cualquier aceite que tengas en casa, incluso el aceite de oliva. Así que lo primero que voy a hacer es cortar en rodajitas la banana para licuarla con el huevo. Y así cortamos la mitad de la banana y con las cáscaras y todo la vamos a poner en la licuadora a licuarla con el huevo. Recuerda siempre lavar el huevo y la banana. Y también vamos a utilizar la cáscara del huevo y la de la banana. Así que vámonos por allá. Aquí ya pusimos la mitad de la banana con la cáscara y ahora vamos a poner el huevito enterito y lo vamos a licuar. Recuerda siempre licuarlo bien y moverlo para que la cáscara de la banana y la cáscara del huevo se trituren bien. Y después de licuar bien estos 2 ingredientes, vamos a ponerlo en un recipiente para agregarle los demás ingredientes que tenemos que ponerle. Ahora con una cucharita voy a extraer todo lo que tengo aquí en mi licuadora. Y como ustedes ven, ya extraje todo de la licuadora, así que ahora vamos a ponerle la harina blanca, vamos a ponerle el café y las 3 goticas de aceite. Y así le vamos a agregar ahora las 2 cucharadas grandes de harina de todos los usos. Vamos a ponerle 2 cucharadas de café en polvo, cualquier café. Lo vamos a mover despacito. De esta forma. Despacito vamos a ir uniendo todos los ingredientes. Esta mascarilla la puede usar todo tipo de piel y también la pueden llevar al cuello, al escote y a todo el cuerpo. Es una mascarilla completa
por tener estos ingredientes tan buenos y tan importantes. Cada uno haciendo su función dejarán tu piel hermosa y rejuvenecida. Ahora le vamos a agregar las 3 cucharaditas de aceite. Y disculpen que dije 3 cucharaditas de aceite, son 3 gotitas de aceite. Así que ahora le vamos a poner esas 3 gotitas de aceite, cualquier aceite que tengas en casa. Y ya poniendo las 3 gotitas de aceite, queda lista nuestra mascarilla con todos los ingredientes que tiene que llevar para tener los mejores resultados. Así que vámonos por allá para decirle cómo la vamos a usar. Y aquí estamos con nuestra mascarilla preparadita y lo que vamos a hacer es que la vamos a empezar a poner con movimientos circulares en toda nuestra carita. Como les dije anteriormente, esta hermosa mascarilla la pueden usar en el cuello, en el escote y llevarla a todo el cuerpo. Es una mascarilla para todo tipo de piel y te va a llevar lozanía, juventud, belleza, te va a quitar las manchas y te vas a ver súper hermosísima. Así que después de ponerla en toda nuestra carita, también en los párpados, siempre cuidando que no caigan en nuestros ojitos, lo que vamos a hacer es que la vamos a poner en nuestras manitos, vamos a aprovecharla para masajear nuestras manos y lo que vamos a hacer es que ahora vamos a hacer los masajes de la Eli, que son 3, corazón, pulpo y horquilla, que son los mejores masajes faciales para tener una piel hermosa y que tu cara luzca rejuvenecida, firme y bonita. Así que vamos a empezar desde el cuello, arriba hacia afuera, con la palma de la mano. Hay muchos masajes faciales, pero estos 3 masajes de corazón, pulpo y horquilla definitivamente son los mejores. Ya ustedes saben que aquí tenemos de verdad, verdadita, lo mejor para ti y para mí, con ingredientes que tenemos en la casa y con los mejores beneficios así rapidito. Por eso siempre les pongo los títulos: rejuvenece en 5 minutos, pon tu cara firme en 3 minutos, porque desde que tú empiezas a ponerte estas mascarillas vas a ver la diferencia. Y eso es lo bueno cuando entras aquí, que encuentras lo mejor para ti y para mí. Así que ahora seguimos con el masaje de corazón. Este masaje te va a poner bonita esta parte de la cara, además de quitarte la papada. Vas a masajear circularmente y llevas desde la mitad del cuello hacia arriba, nunca abajo de los ojos, para evitar las bolsas debajo de los ojos, que eso es lo que siempre queremos eliminar. Ahora vamos a hacer el masaje de pulpo, que es con la yemita de los dedos. Vamos a masajear circularmente alrededor de nuestra boca. Puedes pasarte por los labios también y vamos a ir subiendo a llevarlo al final de los ojos, en el contorno de adentro hacia afuera, hacia arriba. Este es el masaje de pulpo, porque parece un pulpo con los deditos. Vamos a llevarlo a los párpados y vamos a la frente. En la frente vamos a masajear este puntito de aquí y ahora verticalmente y horizontalmente. Si tú eres una mujer igual que yo, que tenemos esta arruguita aquí en el medio, no te preocupes, hasta las mujeres jovencitas la tienen. Pero con un buen masaje y unas buenas mascarillas, siempre la vas a tener pequeñita
igualita. Y las personas que te conocen de año van a decir, desde que la conozco, tiene esa arruguita ahí. Pero lo que no podrán decir es, esa arruga creció enormemente. Por eso es que nos mantenemos bonita, porque nos vamos cuidando todos los días. Y ese es el secreto, que no somos mujeres perfectas, pero sí somos mujeres que nos seguimos cuidando, nos vemos hermosas y bellas, y además con nuestras imperfecciones, todas, toditas, somos reinas y bellas. Ahora vamos a hacer el masaje facial de la horquilla. Vamos a masajear en la frente, circularmente, ahora de adentro afuera, de adentro afuera, de esta forma. Y muchas veces la persona que no tiene la arruga vertical, muchas veces cuando habla se le ven las arrugas de acordeón en la frente. En fin, que todas las mujeres siempre tenemos algo y vamos a tratar de todos los días cuidarnos. Ahora lo que vamos a hacer es que con estos dos deditos vamos a ir bajando, mojando siempre en la mascarilla, de esta forma, como una horquilla. Vamos a llevarlo a los párpados, subiéndolos con este dedito, y abajo, como ustedes ven, en el contorno de adentro afuera, hacia arriba. Así vamos a ir bajando hasta nuestro cuello, sin tener que apretar ninguna glándula, ni estar haciendo masajes con fuerza. Así que ahora vamos a llevarlo todo de abajo hacia arriba, de adentro afuera hacia arriba. Y estos son los tres masajes de la Iggy, de corazón, pulpo y horquilla, para tener tu cara firme y bonita. Así que ahora lo vamos a dejar 30 minutos y después lo vamos a enjuagar con agua tibia y después con agua bien fría para cerrar los poros, y regreso con ustedes. Quería decirle que la que te quede la puedes poner en el cuello, en el escote y también en todo el cuerpo si lo desea. Y si no, la guardas en el frío y puede estar hasta 5 días en el frío y seguirla usándola. Y es que lo que es bueno, es bueno. Esta mascarilla, inmediatamente que tú te la quitas con agua tibia y agua bien fría, tócala para que tú veas cómo la piel se ve firme. Miren cómo está esa piel firme, nada de flacidez. Queda una piel limpia, queda una piel rejuvenecida. Esta es una mascarilla chupa arrugas, chupa manchas, chupa flacidez, lo chupa todo lo que no queremos tener en nuestra piel. La verdad que es una de las mascarillas que te va a encantar. Desde el primer momento, siempre les digo que aquí todo trabaja. Tóquense su piel inmediatamente, que se enjuagan su cara para que ustedes vean cómo está esa piel firme. Miren cómo se ve mi piel de firme y bonita. Y así te puedes llevar a todo el cuerpo, dándote masajes circularmente. Y si quieres hacer más cantidad, pues simplemente dobla los ingredientes. Recuerda que son 3 gotitas de aceite, porque me confundí y puse 3 cucharitas, pero les aclaré bien. Además, como tiene cáscara de huevo, recuerda licuarla bien para que no te vaya a arañar tu carita y esté totalmente licuada con la banana, con su cáscara también. Así que hagan la mascarilla exactamente como les expliqué para que tengan los mejores resultados. Así que ahora me voy a poner un aceitico, me voy a poner la base y ya regreso con ustedes. Y aquí ya estamos ya con nuestra cara lavadita y con nuestro aceitico, nuestra crema, y mire qué hermosa me veo, con una piel rejuvenecida, una piel bonita, sin arrugas, sin manchas, sin flacidez.
¿Qué más podemos pedir? Ya ustedes saben que cuando quieran tener un cambio así rapidito, en 3 minutos, entra al canal de la EGI, que cuando preparas las mascarillas o lo que yo te enseño, así de rapidito vas a ver los resultados. Yo no sé por aquí y por allá, pero en este canal sí se ve la diferencia enseguidita que empiezas a ponerte lo que yo te enseño en la piel. Miren esa piel, qué hermosa ha quedado. Cero flacidez. Miren, a mi edad, miren qué piel más bonita. Sin manchas, sin arrugas, sin flacidez. Te vas a tocar tu piel y vas a sentirla firme y bonita. Así que, hablando de bonita, recuerda que los años no impiden nada. No tenemos fecha de vencimiento, como siempre les digo. Y quiero decirle a ustedes que una mujer lo que tiene que hacer es vivir los años y no estar pensando en los años que tenemos. Porque mientras que tengas salud, mientras que te veas bonita, mientras que tengas deseos de vivir, siempre te vas a ver una mujer hermosa y reina. Y recuerda, siempre dale un empujoncito a otra mujer que no se sienta bien. Recuerda que nosotras las mujeres tenemos que apoyarnos y tenemos que estar siempre en contacto una con las otras para estar en un mundo de paz. Les mando muchos besitos y ya el próximo video será en la casa de la playa. Así que recojan sus maletas porque nos vamos para allá toditas a disfrutar juntitas. Así que les deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora que estés viendo este video. Y esta mascarilla te la recomiendo 1000%. Si estás pasando por este canal, no dejes de suscribirte porque aquí lo vas a encontrar todo. Todo lo que tú estás buscando, aquí lo tenemos y lo mejor a bajo costo. Simplemente pones en YouTube Rosa Egi Blow Arrugas, Rosa Egi Blow Flacidez, Rosa Egi Blow Ejercicio, Rosa Egi Blow Casas, Rosa Egi Blow Cejas, en sí. Lo que tú quieras encontrar, aquí lo vas a encontrar. Y sobre todo vas a encontrar que somos un canal de familia, un canal grande, bendecido por Dios, donde todos los días estoy en contacto con ustedes para dar lo mejor de mí. Les mando muchos besitos, que Dios me las bendiga. Gracias por abrirme las puertas de tu hogar y nos vemos en el próximo video. Besitos.